estamos viendo una tabla de las relaciones metabólicas principales entre algunas benzodiazepinas. Aquí vemos la metabolización, los compuestos N desalquilados en esta columna y los compuestos 3 hidroxilados en la otra columna. El clordiazepóxido, desmetilclordiazepóxido, en la primera fase los compuestos N desalquilados pasan a ser denoxepam, el levógeno, así como el diazepam y el clorazepato van a ser nordazepam. Y como compuestos 3 hidroxilados, el va a ser temazepam, oxazepam, lorazepam. Luego, por glucuronidación, el flurazepam, N-hidroxietilflurazepam, van a ser compuestos N desalquilados, N-desalquilflurazepam, L. Y compuestos 3 hidroxilados, 3 hidroxiderivado. El coazepam, 2-oxocoazepam, L. Y como compuesto 3 hidroxilado, 2-oxo-3-hidroxicoazepam, S. El estazolam va a ser 3-hidroxiderivado, S. Y el triazolam va a ser hidroxitriazolam alfa. El alprazolam, hidroxialprazolam alfa, S. Y el midazolam, hidroximidazolam alfa. Vamos a continuar con la lectura. Los anillos aromáticos A y C de las benzodiazepinas se hidroxilan solo en grado mínimo. El único metabolismo importante en estos sitios es la reducción de los sustitutivos 7-nitro del clonazepam, nitrazepam y flunitrazepam. El único metabolismo importante en estos sitios es la reducción de los sustitutivos 7-nitro del clonazepam, nitrazepam y flunitrazepam. Las semividas de estas reacciones suelen ser de 20 a 40 horas. Las aminas resultantes son inactivas y se acetilan en grados variables antes de su excreción. Como al parecer las benzodiazepinas no inducen de modo importante la síntesis de enzimas hepáticas del citocromo o P450, su administración crónica no suele dar por resultado metabolismo acelerado de otras sustancias ni de las propias benzodiazepinas. Cimetidina y anticonceptivos orales inhiben la N-desalquilación y la 3-hidroxilación de las benzodiazepinas. Etanol, isoniazida y fenilidantoína son menos eficaces a este respecto. Estas reacciones suelen reducirse en mayor grado en los pacientes de ancianos y en los que tienen hepatopatía crónica en comparación con los que se caracterizan por conjugación. Un hipnótico ideal tendría una acción que se inicia con rapidez al tomarse a la hora de dormir, una acción lo bastante sostenida para facilitar el sueño durante la noche y ninguna acción residual en la mañana siguiente. En teoría, entre las benzodiazepinas que suelen usarse como hipnóticos, el triazolam se ajusta más a esta descripción. A causa de la tasa de eliminación del desalquilflurazepam, el flurazepam o coazepam podría parecer inconveniente para esta finalidad. En la práctica parece haber algunas desventajas en el uso de sustancias que tienen una tasa relativamente rápida de desaparición. Entre estas desventajas están el insomnio matutino que experimentan algunos pacientes y mayor probabilidad de insomnio de rebote al interrumpir la administración del fármaco. Si se elige con cuidado el programa de dosificación, podrán usarse con gran eficacia flurazepam y otras benzodiazepinas con tasas más lentas de eliminación que triazolam. Se han revisado la vía de transformación y las propiedades farmacocinéticas de las benzodiazepinas. Aplicaciones terapéuticas. En el cuadro 16.3 se resumen las aplicaciones terapéuticas y las vías de administración de algunas benzodiazepinas que se expenden en la actualidad en Estados Unidos. Debe insistirse en que la mayor parte de estos fármacos se pueden usar indistintamente. Por ejemplo, puede administrarse diazepam para tratar los síntomas de abstinencia de alcohol y casi todas las benzodiazepinas funcionan como hipnóticos. En general, los usos terapéuticos de una benzodiazepina determinada dependen de su semivida y quizá no coincidan con las indicaciones del instructivo contenido en los envases aprobados por la FDA de Estados Unidos. Las benzodiazepinas que resultan útiles
como anticonvulsivos tienen una semivida prolongada y se requiere que entren con rapidez en el cerebro para que sean eficaces en el tratamiento del estado epiléptico. Es conveniente una semivida breve en el caso de los hipnóticos, aunque extraña la desventaja de incremento de la proclividad al consumo excesivo y a la gravedad de la abstinencia después de interrumpir la administración. En cambio, los agentes que combaten la ansiedad deben tener una semivida prolongada, a pesar de las desventajas del riesgo de déficit neuropsicológicos causados por su acumulación. Los efectos adversos cabe esperar que para el momento en que alcanzan su concentración plasmática máxima, las dosis hipnóticas de benzodiazepinas produzcan grados variables de aturdimiento, laxitud, incremento del tiempo de reacción, incoordinación motora, trastorno de las funciones mentales y motoras, confusión y amnesia anterógrada, la cognición que se afecta en menor grado que el rendimiento motor. Todos estos efectos pueden trastornar en gran medida las habilidades para conducir vehículos y efectuar otras tareas psicomotoras, en especial si el fármaco se combina con etanol. Cuando el fármaco se administra en el momento en que el paciente pretende dormir, la persistencia de estos efectos durante las horas de vigilia es adversa. Estos efectos residuales se relacionan claramente con la dosis y pueden ser insidiosos, puesto que la mayoría de los sujetos no valora en su magnitud el grado de su trastorno. Puede haber también somnolencia residual durante el día como efecto adverso, aunque el tratamiento farmacológico eficaz puede reducir la somnolencia diurna resultante del insomnio crónico. La intensidad y la incidencia de la toxicosis del sistema nervioso central suelen incrementarse al avanzar la edad. Participan factores tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos. Otros efectos adversos relativamente frecuentes son debilidad, cefalea, visión borrosa, vértigos, náuseas y vómito, malestar epigástrico y diarrea, artralgias, dolor precordial e incontinencia son muchos menos comunes. Las benzodiazepinas anticonvulsivas incrementan en ocasiones la frecuencia de las convulsiones en pacientes epilépticos. Más adelante se consideran los posibles efectos adversos de las alteraciones características del sueño. Antes de continuar, vamos a leer la tabla acerca de las indicaciones. Dice, nombres comerciales, vías de administración y aplicaciones terapéuticas de las benzodiazepinas. Aquí el nombre del compuesto, las vías de administración, ejemplos de aplicaciones terapéuticas, comentarios, horas de tiempo medio, dosificación sedante e hipnótica ordinaria en miligramos. Alprazolam, Xanax oral, trastornos de ansiedad, agorafobia. Los síntomas de abstinencia pueden ser particularmente graves. Tiempo medio de 12, más o menos 2 horas. La dosis no consta. Clonazepam, clonopin oral. Trastornos convulsivos, tratamiento auxiliar en caso de manía aguda y en ciertas anomalías de los movimientos. Se crea tolerancia a los efectos anticonvulsivos. Tiempo medio 23 horas 5. Clorazepato, Tranxene y otros oral. Trastorno de ansiedad, trastornos convulsivos. Es profármaco. La actividad se debe a la formación de nordazepam durante la absorción. 2 horas, 3.75 a 20, 2 veces al día o 4 veces al día. Clorhidrato epóxido, Librium y otros, oral, intramuscular, intravenosa, trastorno de ansiedad, tratamiento de abstinencia de alcohol, premedicación anestésica, de acción prolongada y de autoajuste decreciente a causa de los metabolitos activos, 10 horas, 50 a 100 miligramos, 4 veces al día. Diazepam, Valium y otros, oral, intramusculosa, intravenosa y rectal, trastornos de ansiedad, estado epiléptico, relajación de músculo estriado, premedicación anestésica, es benzodiazepina prototípica, 43 horas, 5 a 10 miligramos, 3 veces al día o 4 veces al día. Estazolam, marca Prozom, oral e insomnio, contiene un anillo triazol, los efectos adversos pueden ser semejantes a los del triazolam. 10 a 24 horas,
1 o 2 miligramos. Flonazepam de Alemania. Oral insomnio. Se acumulan metabolitos activos con el uso prolongado. 74 horas. 15 a 30 miligramos. Lorazepam, Ativan, oral, intramuscular, intravenosa, trastorno de ansiedad, medicación preanestésica. Se metaboliza solo por conjugación, 14 horas, 2 a 4 miligramos. Midazolam, Percet, intravenosa, intramuscular, medicación preanestésica y transoperatoria. Es inactivada con rapidez, 1.9 horas. Oxazepam, Xerox. Oral, trastorno de ansiedad, se metaboliza solo por conjugación, 8 horas, 15 a 30 miligramos, 3 o 4 veces al día. Coazepam, oral, insomnio, con el uso crónico se acumulan metabolitos activos, 39 horas, 7.5 a 15 miligramos. Temazepam, Restoril, oral, insomnio, se metaboliza principalmente por conjugación, 11 horas, 7.5 a 30 miligramos. Triazolam, Alción, oral, insomnio. Es inactivado con rapidez, puede causar efectos secundarios perturbadores durante el día. Las anotaciones son intramuscular, intravenosa, QD una vez al día, BID dos veces al día, TIT tres veces al día, KIT cuatro veces al día. Usos terapéuticos se identifican como ejemplos para ponerse en relieve que la mayor parte de los benzodiazepinas se pueden administrar de manera indistinta. En general, las aplicaciones terapéuticas de una benzodiazepina determinada se relacionan con su semivida y puede no equivaler a las indicaciones que contiene el producto comercial. Este aspecto se trata con mayor amplitud en el texto. Puede diferir la semivida del metabolito activo para mayor información. Los efectos adversos. Cabe esperar que por el momento en que alcanzan su concentración plasmática máxima, las dosis hipnóticas de benzodiazepinas produzcan grados variables de aturdimiento, laxitud, incremento de tiempo de reacción y coordinación motora, trastorno de las funciones mentales y motoras, confusión y amnesia de anterior grado. La cognición se afecta a menor grado que el rendimiento motor. Todos estos efectos pueden trastornar en gran medida las habilidades para conducir vehículos. Efectos psicológicos adversos. Las benzodiazepinas pueden producir efectos paradójicos. El flunazepam incrementa en ocasiones la incidencia de pesadillas, sobre todo durante la primera semana, y en otras causa locuacidad, ansiedad, irritabilidad, taquicardia y sudación. Durante el uso de diversas benzodiazepinas se han informado amnesia, euforia, inquietud, alucinaciones y comportamiento hipomaníaco. En algunos usuarios se ha observado exteriorización de comportamiento extraño no inhibido, en tanto que puede haber hostilidad y furia en otros. En conjunto, estos fenómenos se llaman reacciones de desinhibición o descontrol. A veces, la utilización de estos agentes se acompaña también de paranoia, depresión e ideación suicida. La incidencia de estas reacciones paradójicas o de desinhibición es rara y parece relacionarse con la dosis. Aunque las notificaciones de una mayor incidencia de confusión y comportamientos anormales, se ha proscrito el uso de triazolam en el Reino Unido, aunque en Estados Unidos la FDA declaró que tal fármaco era inocuo y eficaz en dosis pequeñas, en orden de 0.25 miligramos. Las encuestas en el Reino Unido después de la proscripción identificaron que los individuos no mostraban efectos adversos con los tratamientos de sustitución, lo cual concuerda con estudios comparativos cuyos datos no reforzaron la conclusión de que las reacciones en cuestión aparecen con mayor frecuencia con una benzodiazepina cualquiera que con las demás. El uso crónico de benzodiazepina plantea riesgos de aparición de dependencia y consumo excesivo, pero no al mismo grado como aparece con sedantes más antiguos y otras sustancias de consumo excesivo reconocidas. El consumo excesivo de benzodiazepinas incluye el uso de flunitrazepam, rohipnol, como una sustancia utilizada para violación durante una cita. El flunitrazepam, rohipnol. Puede haber dependencia leve en muchos pacientes que han tomado dosis terapéuticas de benzodiazepina de manera regular durante periodos prolongados. Los síntomas de su progresión pueden consistir en intensificación temporal de los problemas que motivaron originalmente su uso, insomnio, ansiedad. Pueden ocurrir también disforia, irritabilidad, sudación, sueños desagradables, temblores, anorexia y desmayos o mareos.
especial cuando la abstinencia de la benzodiazepina ocurre de manera repentina. De ahí que sea prudente disminuir el programa de dosificación de manera gradual con que se va a interrumpir el tratamiento. A pesar de los efectos adversos que se han revisado, las benzodiazepinas son fármacos relativamente seguros. Incluso las dosis gigantescas son raras veces letales, a menos que se tomen junto con otras sustancias. El etanol contribuye de modo frecuente a las defunciones en que participan las benzodiazepinas. No es raro el coma verdadero de ausencia de otro depresor del sistema nervioso central. Aunque la sobredosificación rara vez causa depresión cardiovascular respiratoria grave, las dosis terapéuticas pueden trastornar en mayor grado la respiración en pacientes que experimentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica o apnea obstructiva durante el sueño. Puede haber gran variedad de reacciones alérgicas, hepatotóxicas y hematológicas a las benzodiazepinas, pero la incidencia es bastante baja. Estas reacciones se han relacionado con el uso de flurazepam y trazolam, pero no con temazepam. Las grandes dosis ingeridas justo antes del trabajo de parto, durante el mismo, pueden causar hipertermia, hipotonía y depresión respiratoria leve en el neonato. El consumo excesivo por parte de la embarazada entraña el peligro del síndrome de abstinencia en el neonato. Salvo por efectos aditivos de otros sedantes hipnóticos, han sido poco frecuentes los informes de interacciones farmacodinámicas de importancia clínica entre las benzodiazepinas y otras sustancias. El etanol incrementa tanto la velocidad de absorción de las benzodiazepinas como la depresión concomitante del sistema nervioso central. Valproato. Y benzodiazepinas en combinación pueden causar crisis psicóticas. Ya se han mencionado las interacciones farmacológicas. Nuevos agonistas de receptores de benzodiazepinas. Los hipnóticos de esta clase comprenden solpicona. Son nuevos agonistas de receptores de benzodiazepinas. Vamos a dejar la siguiente grabación.